Hey, hola a todos. Mi nombre es Ramón Tellería y esto es Camopola, juegos y tutoriales. En esta ocasión le traigo este pequeño video tutorial sobre el juego llamado Max Payne Mobile de la compañía Remedy. Cabe destacar que dejé esta introducción para traer recuerdos a mucha gente que conoce este juego desde hace muchos años. Porque ya él salió en el 2001 y ha estado ya para diferentes tipos de consolas. Ahí están los créditos de la compañía que les acabo de decir, los desarrolladores. Hay un equipo grande que trabajó en la edición de este juego, como en toditos. Bueno, como casi siempre hago en los videotutoriales, voy por la parte superior izquierda hasta la parte superior derecha, pero aquí solamente hay una sola parte, que es la parte izquierda. Nada, aquí lo primero que encontramos son trucos. No le voy a dar clic ahí. Si usted le da clic, usted verá los trucos que ellos tienen disponibles. No le voy a dar clic para que usted tenga de primera mano tenga ya la información que ellos le van a ofrecer. Mire, cada vez que yo cambio del menú, de este menú, aquí debajo aparece un pequeño comentario donde explica lo que significa cada menú. Y asimismo, cada vez que yo entre a cada opción del menú, le va a decir un pequeño comentario para que usted sepa de qué trata cada cosa. Aquí están los trucos, reanudar partida, como usted ve ahí, como usted sabrá, es para yo continuar donde ya me quedé. El juego trae un pequeño tutorial. Para que la gente sepa manejarlo, el que no la haya jugado nunca en móvil, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, la opción de una nueva partida para usted, por ejemplo, empezar desde cero, porque ya yo puedo, por ejemplo, ir avanzado, u otra gente ir avanzado y quiere empezar de cero, lo puede hacer ahí. Aquí está el ajuste de los controles táctiles, que usted puede ajustarlo ahí. Aquí está la opción de cargar un juego, por ejemplo, si ya usted lo había jugado previamente, ahí hay unas ranuras que están vacías donde usted puede empezar a jugar el juego que ya previamente usted haya jugado y quiere volverlo a jugar. Aquí están las opciones del juego, que como son por ejemplo los controles. Aquí tiene opción de control suave, fijo y así, la puntería. Puede cambiarle la sensibilidad, puede ajustar el modo de vista, puede ajustar muchísimas cosas en los controles del juego. Aquí está el botón de ir atrás. Y como usted ve, cada opción que yo me muevo, mire como aquí abajo aparece la descripción de cada submenú con un comentario. Aquí están las opciones ya del juego, directamente en sí, aparte de los controles. Los controles tienen que ver con el juego, pero usted sabe que el juego a veces está dividido en algunas partes. Aquí están los detalles ya gráficos, lo que tiene que ver con los gráficos. El idioma o los idiomas disponibles, el sonido. Normalmente yo tengo la música y el sonido del juego silenciados o bajos para que no me interfiera con la música de fondo ni con mi voz. Y aquí están ya los créditos, como ya les expliqué al principio, y está también el botón de salir. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a cargar un juego ya previamente, que ya yo lo tenía, para ya empezar de una vez, para explicarle todo. Bueno, porque al principio ustedes van a ver la parte ya de la historieta, de la historia, donde él le mata a la esposa y todo eso, pero yo lo que vengo aquí a explicarle simplemente ya la parte práctica, ¿entiendes? La parte práctica, ya toda esa teoría y todo esto. Y miren, lo mejor es que está en español. Se ve bien claro así porque yo le subí un poco de brillo al teléfono para que se vea mucho mejor. Bien, para la movilidad de aquí, bien, vamos a empezar por aquí primero. Esto que está aquí es la parte del power suyo, de la vida. Este personaje que está aquí vacío, como si fuera vacío. A medida que ustedes le vayan dando tiros, que le vayan dando disparos, usted va a ver que esto aquí se va a poner, va a ir bajando el power como si fuera. O sea, va a ir bajando la vida y a medida que va bajando la vida, va a ir bajando lo que es
el diseño, la pintura del juego. Aquí está el botón de pausa para usted pausar el juego o continuar o guardar. Ve que ahora el botón de guardar está disponible. Y ahí está el botón de reanudar para volver ahí. Y esto de aquí al lado, lado del personaje, es la barra que tiene que ver con esto. Ve, mira cómo va bajando. Eso es para yo moverme en cámara lenta. Ve, mira cómo va bajando. Si usted lo vuelve a dar, ve. Eso es para eso. Hay que esperar que vuelva a cargar para usted utilizarlo. Ve, ahora mismo está ahí vacía. Si usted le da, no hace nada. Ve. Bien, esta parte, como lo expliqué, es para eso de Power. Aquí hay un joystick que está invisible. Pero si usted quiere también lo puede activar y lo puede poner visible. Esto es para usted mover el personaje. Ve, aquí se mueve para la izquierda, para la derecha, hacia adelante y hacia atrás. ¿Entiende? Esto aquí es para saltar. Este botón de aquí. Y este botón que ya le expliqué aquí al lado es para la parte que usted va a hacer, por ejemplo, al usted utilizar el joystick para atrás o para adelante, para el lado, para cualquier movimiento, y utiliza este botón, él va a hacer un movimiento como usted, como el que usted está viendo ahí, ve. Y en cámara lenta lo hará cuando esa barra esté llena, ¿entiendes? Y esto de aquí es el botón de la, este que está aquí de la bala, no estoy dando clic, de la bala, este botón de aquí donde está la pistola, es el que va a utilizar para disparar. Mire cómo él mueve el cuerpo, mire, haciendo señas como que va a disparar, porque no ha sacado el arma, porque todavía no hemos entrado directamente a la parte donde ya todo tiene movilidad, sino simplemente uno aparece aquí en esta estación de tren, y ya después que uno entre allí, el cuartico, que uno vuelve y salga, ven, ahí está el tren, ya después que uno salga, ya va a empezar a aparecer la persona que están aquí, los enemigos y todo eso. También él iba a decir que esto aquí también tiene un joystick que usted lo puede utilizar en esta parte de aquí, ve, o puede ser aquí arriba, para usted girar la cámara, porque esto es para mover el personaje y esto es para mover la cámara, ¿entiende? Así que tiene que tener control con relación a eso. Por ejemplo, yo puedo ir corriendo hacia de lado, pero con la cámara así. Vamos, por ejemplo, yo corriendo hacia adelante y girando la cámara, o puedo ir así, girando la cámara y moviéndome así, y girando la cámara, ¿entiendes? Girando la cámara, puedo hacer para ponerla hacia arriba, puedo ponerla hacia abajo, ¿entiendes? Como yo quiera, pero siempre hay que tener cuenta, porque si usted no hace nada con girando así, y tú no ves para donde te vas, ¿entiendes? O sea, que usted hace así, le da para la izquierda y te va a girar la cámara y la ajusta para la donde te vas. Bien, vamos a entrar aquí. Que es donde primero hay que entrar, porque todo está aquí cerrado. Esta es la parte del tren que está todo cerrado. Usted verá que cuando ya después que salgamos de allí, va a aparecer esta puerta habilitada para poder subir y continuar la misión. Mira, ahí viene el tren. Ese tren se mantiene cruzando ahí de forma infinita en todo el juego. Si usted se cae en la línea del tren y el tren lo choca, usted se muere. Esto, así que téngalo pendiente, no vaya a inventar. Vamos a entrar aquí. Ya a partir de aquí, si él saca la pistola, porque ya va a empezar la acción. Ya si usted, cuando dispare, él va a disparar. ¿Ve? Como los otros juegos, él puede agarrar objetos, ¿entiendes? Abrir puertas, coger cosas que necesite y cosas así. Y en este caso, por ejemplo, cuando yo me pego de un objeto, aparece ese signo de admiración que está ahí, ¿ve? Y usted le da clic y él simplemente le mete la mano a lo que hay ahí. Vamos a abrir este armario. Usted le da clic, ya lo abrió y usted consigue, por ejemplo, cosas, ¿ve? Mira cómo dice aquí, munición para Beretta. ¿Ve? O sea, que hay cosas que usted tiene que irla buscando, abriendo, para ver qué consigue. ¿Ve? Quiera que usted consiga una admiración, usted le da. Y si está vacío, pues está vacío. Pero si usted consigue algo, no está mal. Normalmente aquí está vacío. Allí vamos a conseguir los Paint Killers. Son como estas duchas que yo recuerdo. Yo creo que se abren. Sí, mire. Empieza a botar agua. En el baño también baja. Vamos a chequear todo eso. Este juego, te digo, ya hace muchos años que yo lo jugué. Muchos años atrás. Para computadora. Ah, mira, aquí están más municiones. Aquí dice munición para Beretta. Y aquí al lado, vacío. Pero aquí yo creo que hay un Paint Killer. Analgésico, ve. Eso se conocía como painkiller, creo que se conocía en inglés. Esto es analgésico. Vamos a ver, esta aquí está llave. Sí, ve, empezó a botar agua, ve.
que se derrama, el baño yo creo que baja también. Eso recuerdo de hace muchos años. Ve. Bien, ya aquí empieza la acción. Aquí cuando yo salga van a haber personas aquí ya para yo luchar con ellos. Lo único malo que yo gasté esto. Ah, bueno, creo que puedo usar el painkiller para yo tomármelo, para yo cargar, recargar esto. ¿Dónde va? Vamos a reanudar. Vamos a ver. Ahí están los enemigos o los. Ya le disparé a los dos. De ahí se llena un poquito la barrita. Ya puedo utilizar. Vea, yo cojo municiones de las que están en el suelo de ellos. Usted verá cómo, para qué sirve eso que yo le expliqué ahorita, de ir moverse un poco lento. Y mire, ya la puerta está abierta, ya yo puedo subir, puedo avanzar. Siempre tenga cuidado, antes de usted salir, haga así, póngase en la orilla donde su cuerpo esté protegido y usted utiliza la cámara, ¿ve? Simplemente la cámara, usted dice, bueno, ahí hay tantas personas. Ellos no lo están viendo, pero si usted lo está viendo, allá vamos a salir. ¡Pum! Lo deja al botón y usted lo gira. ¿Ve? Usted gira el cuerpo, le da simplemente al botón, puede ir girando y puede ir disparando, ¿ve? Ese botón es muy bueno porque ayuda a ralentizar la misión, el personaje y toda la escena que está ahí. Usted ve que eso no pone signo de admiración, es porque no se puede abrir. Se le da ahí. Ahí, por ejemplo, neveras. Hay neveras por ahí donde usted puede. Ve, usted va a tener que pegarse de la pistola que está en el suelo y usted coge la munición. Pues bien, hay neveritas donde usted puede coger refrescos que lo llenan de power. Ve, aquí tiene que tener cuidado. Aquí baja, por ejemplo, pero aquí. Esa persona está hablando de disparate, pero. No, 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 no se escucha porque yo tengo todos los sonidos bajos, pero usted tiene que tener cuidado. Ahora yo salgo así, tomo así losa y disparo. Yo. Esta puerta creo que se abre de allá para acá, como yo te. Pues bien, hay unas neveritas que te contienen, creo que refrescos o cosas así, o bueno, gaseosas. Y ellas sirven también para llenarle el power. Bien, siempre tiene que tener cuidado, no salga con todo el cuerpo, simplemente use la astucia de usar la cámara y mirar despacio para ver dónde están ellos. ¿Entiendes? Si usted saca el cuerpo y hay alguien ahí, le van a disparar. Ve, ahí yo mismo estoy oculto de que no me vean, o sea, de que no me den. No que no me quizá no me vean, pero hay cierta distancia a la que no me pueden ver. Bien, no hay nada que ir por ahí. Uy, salí así sin querer. Ya me tiraron. Vean, yo puedo sacarle con cámara lenta y disparar. Primero utilizo este botón para que se active eso y luego lo puedo pausar. Usted lo puede pausar también, lo puede quitar. Miren la nevita que le di aquí, ve. Usted la da ahí, creo que ahí sí, ahí cayó un poto, ve. Supone que debería de cogerlo automático, bueno. Esta escopeta yo creo que la coge, déjame ver, tengo que tener cuidado. Bien, ahora tengo una escopeta. Esto aquí creo que es para el ascensor, pero creo que se va a abrir de allá para acá. Pues bien, nada, eso. Cuidado, ahí mira, ahí uno que yo vi caminando. Tú le das al botón y sale en cámara lenta. Si mientras tenga ese tipo de cosas, usted puede seguir haciendo movimiento, ¿ve? Estratégico para atrás o para adelante. Mientras usted tenga eso, usted le va a poder dar y le va a servir de ayuda. Porque si usted va a poder hacer movimientos sigilosos o, ¿entiende? O ralentizado para que usted pueda tener control un poco de la misión. Usted le da primero clic y se tira para adelante y después lo puede quitar. Bueno, ya estamos muertos, yo porque no me fijé. Me queda uno. Mire, usted le da clic y después se tira. Uy. Lo maté con tiempo. Pues bien, y revisar siempre estas cosas, esos. Ah, bueno, aquí conseguí analgésico y municiones para la escopeta.
Y nada, no voy a completar la misión completa, ¿no? Porque ya sería demasiado. Creo que con eso está bien. Ya te sabes los movimientos. Utilizar siempre esto antes de tirarse. Y o sea, tú le das el botón y después le das para adelante, ¿ves? O para atrás, o para donde sea, o para los lados, para que él haga cualquier movimiento. Pero lo va a hacer de forma sigilosa, de forma que usted va a poder tener mejor control sobre la situación, ¿entiendes? Porque si usted se lanza normal caminando, le pueden dar mucho disparo y lo puede matar más fácil. Pero si usted usa eso, ellos van a moverse más lento y usted va a moverse más rápido. Pues ya hay ciertos sitios en los que usted no puede caminar más de ahí. Y usted no puede moverse, por lo que ya te sabe. Y nada, eso es todo. Mira, Alan, mira cómo bajo la barra, mira cómo tengo eso lleno de power. Uy, ¿y dónde apareció ese tipo? Ahí te puede controlar la vista y disparar. Se me fue. Pero no lo maten. Y así. Pues bien, bueno, ya aquí parece que todo está esto automático. Él parece que utilizó el painkiller automático. Creo que lo utilizó, perdón, cuando yo le di clic aquí, si no me hay que darle un clic. Porque yo tenía eso medio como la mitad del power, usted se fijó la mitad porque me iban a dar unos tiros, le di ahí y ya se rellenó. Está así automático. O sea que hay que darle clic aquí, no hay que ir a ningún sitio como el juego. Bien, nada, mi nombre es Ramón Tellería y esto es Canopola, juegos y tutoriales. Gracias por tu tiempo, gracias y paz. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Max Payne.